En el clásico almuerzo de Mirtha Legrand, uno de los invitados a su mesaza, sorprendió con sus polémicas declaraciones sobre el amor. Se trata del cantante Kevin Kwansen, autor de la canción Desde que te perdí. El famoso respondió en la pregunta de la chica y redobló la apuesta con un comentario que nadie se lo esperaba. Bajo un ambiente diverso, ya que el programa de Mirtha tuvo gran variedad de invitados, el comentario de Kevin fue el más sobresaliente en el segmento dedicado al amor. El contexto tuvo que ver con el actual y problemático tema del poliamor, ya que desde las declaraciones de Florencia Peña, las relaciones múltiples se convirtieron en clásico de la farándula. ¿Vos sí o es fiel? Fue la frase de Legrand para dar inicio a la conversación. Me casé tres veces. Me gusta celebrar el amor, fue la respuesta del músico para responder el interrogante. Luego, al ser consultado sobre la infidelidad, él dijo, "La infidelidad no pasa por una cuestión física", expresó el invitado. Más tarde, y asombrada por la respuesta de Kwansen, la conductora del ciclo del 13 fue por más y le realizó una picante y muy directa pregunta, ¿practicas el poliamor? Y Kevin contestó, he practicado todo, Mirtha. El momento se caracterizó por un notable ida y vuelta en el que el tema del matrimonio y las relaciones cerró una de las partes más entretenidas de Almorzando con Mirtha Legrand. Finalmente, otros de los destacados segmentos del éxito del programa de ayer tuvieron que ver con Sol Pérez y Julio Bárbaro. La protagonista del mediodía mostró sus cualidades y provocó un emotivo momento en el que la participante del Bailando 2018 recordó a su abuela, y en el caso de Bárbaro, realizaron un ida y vuelta con tinte político. Gladys, la bomba tucumana, está viviendo un doloroso momento y les pidió apoyo a sus seguidores a través de sus redes sociales. La cantante reveló que su madre está atravesando un delicado momento de salud, debido a que desde hace tiempo padece Alzheimer, y pidió que recen por ella. Quiero contarles que mi madre está pasando un momento delicado de salud, quiero pedirles que pidan por ella a Dios, para que pronto vuelva a estar bien, es una luchadora de la vida mi madre Adela, la tristeza invade mi alma, quiero pedirle que recen por mamá. Gracias a todos por su amor, escribió en su cuenta de Instagram. Esta no sería la primera vez que el artista pide por la salud de su mamá. A finales del año pasado, Adela Teresa Juárez tuvo que ser internada de urgencia mientras Gladys estaba participando en el Bailando. En aquella oportunidad, Puso abandonó el certamen y viajó a Tucumán para acompañar a su familia en tan terrible momento. En agosto del año pasado, en la mesa de Mirtha Legrand declaró muy conmovida, mi madre es todo. Nos robó de este papá golpeador. Mi papá la mataba a golpes, la dejaba ensangrentada, tirada, y todos los hermanitos empujábamos la puerta, que le veíamos la cabeza de abajo, tiraba en el baño.
fue muy feo, mi madre se escapó y nos dejó con él un tiempo. Y, sobre el maltrato de su papá, agregó, nos ponía horas arrodillados en el maíz y también golpeaba a mis hermanas con látigos. Tomaba alcohol. Hoy no recuerdo su rostro, solo que llegaba y nos teníamos que quedar calladitos. Ni siquiera podías decirle por qué. Y cerró, mi madre un día apareció y nos bañó a todos, nos desmugró, y trajo bolsas con ropa y nos robó de ese hombre malo. Alquiló un cuartito y dormíamos todos en la cama con ella. Haciendo hincapié en la valentía de Juárez y el agradecimiento enorme que siento por ella. Picante declaración de una participante del Bailando, Flor y Laurita se equivocan siempre. Flor Peña y Laurita Fernández son blanco de los constantes ataques de los concursantes del Showmatch. Al contrario de Marcelo Polino y Ángel de Brito, las jurados suelen ser criticadas por su forma de evaluar las coreografías. De hecho, uno de sus cruces más polémicos fue con Mica Viciconte que, sin miedo, les dijo de todo. Y, ahora, la rubia volvió a fulminarlas en una entrevista. La ex integrante de Combate, en diálogo con Diario Show expresó, tengo diferencias con Florencia Peña y Laurita Fernández. Se equivocan siempre. En lugar de juzgar a los protagonistas en el tema profesional, lo hacen por cuestiones personales. Luego se justificó, me concentro en lo que hago y trato de bailar de la mejor manera posible. Eso no lo valoran, por lo tanto, pierdo el manejo y exploto. Además, la bailarina habló de su relación con Fabián Cubero y cómo se encuentran las cosas con Nicole Neumann. Con Fabián estamos muy bien desde hace casi más de un año. No convivimos pero hemos aprendido a conocernos y a compartir muchas cosas de nosotros y de la vida. Sobre la convivencia claro que todavía no está en sus planes. Está muy bueno que cada uno pueda conservar su lugar y el respeto a esas libertades. Nos vemos cuando tenemos ganas y no tiramos de la cuerda. Estar acompañado por alguien que te mima es bello. Los dos veníamos de sufrir fuertes separaciones, de modo que encontrarnos en la vida nos hizo bien. En cuanto a sus peleas con la ex mujer del futbolista dijo, preferí abrirme de este conflicto desde hace un tiempo y evitamos roces. Entiendo que no se trataba de celos,
Creo que era una situación de impotencia en poder ver tan bien a quien había sido, tiempo atrás, el hombre de su vida. Y cerró con buena onda, pero, bueno, son situaciones por las que pasamos todos. No tengo dudas de que se le va a pasar. Ximena Barón y Mauro Callaza dieron un importante paso en su relación. Ximena Barón y Mauro Callaza se conocieron en los ensayos del Bailando 2018 y terminaron enamorándose. Luego de mucha especulación, en octubre blanquearon su relación con un beso muy fogoso en vivo en la pista. Desde entonces, en cada previa, Marcelo Tinelli insiste con saber detalles de su romance y, así, hacen públicos cada nuevo paso en conjunto. De hecho, el bailarín le pidió para que sean novios en el programa. Ahora, los tortolitos avanzaron un poco más allá y dieron el siguiente paso, la presentación familiar. Mauro invitó a Jimé a conocer la localidad de Pérez, provincia de Santa Fe, de donde él es oriundo. Así lo reveló la actriz en varias publicaciones en sus redes sociales. En su cuenta de Twitter publicó una foto de Morrison, su hijo, y escribió: "Por si no era suficiente ir a Pérez a conocer a la familia de mi novio, se coló mi hijo en el viaje y en 5 kilómetros le mangueo que nos casemos y dos hermanos". Tranca Momo, no te prives de nada. En la imagen se ve al niño posando con unos lentes y una valija muy cool. Además, Barón compartió varias postales donde aparecen los tres caminando en una chacra. "Muero de amor por estos fotógrafos", puso al pie de las fotos. Por su parte, Callaza también mostró parte de su fin de semana familiar. En una publicación donde su novia y el pequeño posan juntos les comentó gracias por este fin de. Y ella, con mucho humor, le respondió: "Prueba superada". Por muchos más. Parece que el caracolón ya no tiene frenos. Y eso que Ximena hizo una importante declaración en Intrusos que podría haberlo herido. La artista declaró que el amor de su vida, hasta el momento, había sido Daniel Osvaldo. "Hasta ahora, el padre de mi hijo, por supuesto. Es la persona con la que decidí tener un hijo, Morrison. Estuve muy, muy, muy enamorada", reveló ella. ¿Su partner le habrá hecho algún reclamo?